del orden local y del orden nacional. ¿Cómo lo recibieron los vecinos? Como, bueno, es una experiencia, la mateada y visitar la casa. Nunca llevan nada, pero bueno, en fin, los han visitado. Me recibieron con una picada ¡epa! Fantástica. Me comí unos buenos salamines porque había podido almorzar yendo de Entre Ríos para acá. Porque amanecí ayer en Tucumán, en la tarde estuvimos en Misiones, esta mañana en Entre Ríos y ahora acá. Y en todos lados lo mismo. Hay mucha esperanza, hay mucha alegría de que se viene el cambio. Somos muchos los argentinos que creemos, como decía Elvira recién con sus 82 años, que vive hace 60 acá en Sosaingó, decía, se puede vivir mejor, merecemos vivir mejor. Y lo vamos a hacer, juntos lo vamos a hacer. El armado de lo nacional da que por Florencio Randazzo está diciendo cuestiones. Él ya se instaló, ni Scioli ni Massa, su contrincante es Macri. ¿Qué opina Macri? Que... yo no veo esto en términos de contrincantes. Ellos tienen su visión, ellos vienen gobernando hace 25 años. TJ casi ha gobernado ininterrumpidamente. Ellos creen que se puede prometer y cumplir muy poco. Siendo la gente que hablamos con Osvaldo, nos decía acá, hace 20 años me prometieron una vereda, hace 20 años me prometieron el desagüe, 20 años me prometieron la luz. Ese pozo de la esquina que nos fuimos a ver es increíble, te juro, parecía un cráter volcánico. Se mató un chico andando en bicicleta, yo no le quería tipo hasta que vi el pozo. Tenía, no sé, un metro de profundidad, una cosa tremenda. Se ve que venía de noche sin iluminación y el chico se volvió muy mal. Entonces eso es lo que se tiene que acabar. Pero ellos creen que pueden seguir prometiendo y no cumpliendo, que tienen que pueden seguir creciéndose los dueños del Estado. Pero el problema de fondo es que los que han gobernado se creen realmente que son dueños del Estado, que ganan una elección y ellos hacen lo que quieren. Y no es así. No es cuestión de hacer lo que uno quiere, es cuestión de cumplir a la gente que confía en uno. Yo creo que en Tucumán, con Osvaldo y con María Eugenia en la provincia, y nosotros gobernando el país, va a haber un cambio enorme, el mismo cambio que hemos logrado hacer en la ciudad. Que yo estaba, la verdad, que cuando me salí de Boca Juniors tenía mis dudas. No sabía si mucha gente me decía, ¿para qué te metés? Nada, se puede cambiar. Ustedes lo han visto, ustedes visitan la capital y ven, la capital cambió. ¿Falta mucho? Sí falta, pero lo importante es que todos los días, escúcheme bien, todos los días estamos un poco mejor. Hablabas recién de Boca, es imposible no preguntarte por último. Sí. Un fútbol a puerta cerrada con fútbol, este domingo juega Boca, una reflexión sobre lo que pasa. La verdad es que comentaba recién porque había varios hinchas arriba en el campo. Muchos, sí. La planta. Yo me fui muy triste. Triste porque el fútbol expresa lo que pasa en una sociedad. El fútbol es como un termómetro, como un espejo. Y lo que pasa en la sociedad es que hay un grupo minoritario de gente violenta que siente que puede hacer lo que quiere. Te roban en la calle y a las 2 horas salen de la comisaría. Violan y encuentran jueces que le bajan la pena. Entonces tenés esos vivos que van a una cancha y dicen, vamos a interrumpir el espectáculo por política, por lo que sea. Lo hacen sabiendo que encima van a declarar. En los medios de comunicación se va a transformar de golpe en figura que todo el mundo quiere entrevistar. No nos extrañemos que el panadero pasa a ser como Nur, que todo el mundo quiere hablar al panadero. Y eso no va más, no va más. O sea, no se puede hacer cualquier cosa. Uno tiene que respetar porque lo único bueno que pasó después pasado en la cancha de Boca, ni lo que pasó en la tribuna, que es una vergüenza, ni lo que pasó después en el campo juego también fue una vergüenza. 2 horas de improvisaciones, de no decisiones, de mezquindades. Lo único bueno, que es lo que a mí me da esperanza, que más de 40.000 personas se fueron del estadio frente a una interrupción, digamos, intempestiva, inesperada, de forma pacífica. Esto es lo que me dice que hay futuro. El 99% de los argentinos estábamos representados por ellos, por diciendo, nos vamos de la cancha enojados, tristes, queríamos que se termine el partido, pero nos vamos pacíficamente, porque queremos vivir pacíficamente, entonces necesitamos un gobierno que se ocupe de los que queremos vivir pacíficamente, no de los delincuentes, no de los violentos. ¿Y está de acuerdo con intervenir la AFA? La AFA necesita una reforma profunda, yo la planteé. ¿Vos te acordarás? Porque tenés unas canas como yo, en el año 98, en el 6. ¿Te acordás? Y perdí 39 a 1. El único voto que tuvo a favor de mi propuesta fue el mío. Todos los demás fueron en contra. Entonces yo lo vengo diciendo ya de aquella época, apenas se empezaba en Boca, que el fútbol hace falta profesionalizarlo, organizarlo mejor, sacar
la violencia de la cancha, pero ahí también es muy importante lo que haga el Estado. El Estado es el primero que tiene que decir, se acabaron los barrios. Si el Estado no lo dice primero, los dirigentes deportivos no lo van a poder hacer. Mauricio, estamos en plena época de cierre de listas. ¿El acuerdo con el Frente Renovador queda descartado totalmente? Yo ya he dicho, somos muy respetuosos de lo que ha hecho el Frente Renovador. La verdad, no tengo nada que decir. Pero es parte de esa interna del PJ. El PJ que ha gobernado estos 25 años. Nosotros desde el día cero dijimos, vamos por la tercera vía. Vamos por una propuesta de cambio de verdad. Y cuando lo dijimos, éramos Osvaldo, yo y... Y la mosca que nos la mosca está dando vuelta. Exactamente. Hace un año y algo, ¿no? Y yo los hablaba con ustedes y ustedes me miraban como diciendo, bueno, por simpatía moquense, me daban pelota, pero pensando, esto no tiene chance, esto no va para ningún lado. Y hoy estamos liderando las encuestas, esto quiere decir que el cambio avanza. ¿Y cómo ve a Gran Buenos Aires en general? ¿Cómo el recibimiento de la gente, cómo es? El recibimiento de la gente es maravilloso. La verdad que toda gente con muchas ganas de salir adelante, con mucha fuerza, sintiendo que merecen vivir mejor y angustiadas, primero por la inseguridad. No hay nadie que no te diga, tenemos miedo, nos cuesta salir. También angustiadas por el abandono, porque llaman para un reclamo y nadie atiende. Porque en el hospital, en casi todos los lugares, tienen problemas, no hay pediatría. Fui a José de Paz, no había pediatría, hoy me dijeron, el hospital acá no hay pediatría. Y acá, el Gran Buenos Aires se caracteriza por la población joven. La cantidad de padres que recién tienen sus primeros hijos, si no tienen pediatría en el hospital, ¿qué tienen? Me dicen, nos tenemos que ir hasta la capital para que nos atiendan. Yo digo, hay mucho para hacer, es importante que empecemos a partir del 10 de diciembre. Y aquí en Ituzaingó, Marajo, ¿cuáles son las principales cosas para hacer? Bueno, primero que saquen a la mosca esta que está dando vuelta, que... Mira, no descanso la mosca, la mandó, esta, la mandó, esta me parece que viene más a la mandó. Si vos hablas con la gente, te va a decir primero la seguridad, segundo la seguridad, tercero la seguridad. Una vez que, mira, solo ni se lo conté a Mauricio, yo lo empecé a escuchar él, era la época de 1980 y pico, en plena hiperinflación. Yo estaba, no te acordás, en Radio Belgrano, pues yo escuchaba a Minguito, y le hacen una pregunta, dice, yo estoy, ahora estoy yendo para atender a los economistas que mi empresa, pero con la hiperinflación no podemos, casi no tiene sentido, quieren hacer ahorrar el 5%. Nosotros estamos por acá, nos salimos con esos problemas desde hace 20 años. En Ituzaingó, obviamente, después de la seguridad, tenemos que ir por el tema de la esquivaca, todos lo sabemos. Recién un señor me criticaba, y asociándome como que yo todavía estoy en el gobierno, yo desde el 2007 que no estoy, yo le hacía recordar que en el 2007. En realidad, desde el 2003 empezamos las cloacas en Ituzaingó, empezamos las cuatro cuencas hídricas más importantes en Ituzaingó, de la Dirección General de Ecología. Y lamentablemente, sobre todo por culpa de la provincia, pasaron 8 años y está, creo que casi igual. Habrá un, yo la dejé en un 20% de cloacas y ahora hay un 33%. Digo, y las cloacas. No es por los edificios, chicos, hay agua servida en todos lados, esa enfermedad, con cualquier persona que hablas, te va a decir algo básico. Yo a veces le pregunto, ¿tenés tema gastroenterología? Están todos con ese problema. Y lo peor, en ciertos barrios que vamos, ya la gente no lo huele más, se acostumbró a esto. Entonces son muchas las cosas que hay que hacer, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas, de eso nos queremos ocupar. Y algo que decía recién él, tenemos una vecina que va a ser nuestra gobernadora, María Eugenia, que conoce, de un carácter impresionante, una tipa, bueno, va a decir él, ejecutiva como ninguna. Así que nosotros no necesitamos operaciones de prensa que nos quieran instalar otros candidatos y que me disculpen, ustedes saben que yo estuve condenado a eso, todos lo saben. Pero también saben que una semana antes del 2013, él se vendió a la gente de Ciudad. Todas las personalidades que estaban con el gobierno, todos Ferrari, todos están con el socialismo. Y ahora quieren hacer una interna con nosotros. Es un disparate. Así que bueno, volviendo a Ituzaingó. Seguridad, cloacas y salud. Esperemos que este año se pueda inaugurar parte del hospital que hace 6-7 años que estamos esperando. Y en esto no hay que ser... mala persona de desear que no comience porque si no lo favorece Descalzo. Yo lo voy a aplaudir a Descalzo si inaugura la parte que sea de los que... La presidenta trajo a colación hace un tiempito el viejo tema de su
relación con las placas de Rousselot, no quiero hacer una valoración sobre ese tema, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Coincido con algunos colegas con los que hablamos en el sentido de que usted es un hacedor del intendente. El intendente actual del distrito no hubiera sido intendente si no se hubiera producido aquel desacierto de las cloacas con Rousselot. Y el presidente del AFCA actual tampoco, un militante casi hippie del Partido Comunista. Que es giro creativo la verdad. Sí, muy bien, muy bien. Pero la verdad es que en aquella época yo tenía 25 años, intenté. Y bigote. Porque quería parecer más viejo. Ahora quiero parecer más joven. Y quería realmente hacer un aporte con un sistema creativo de ahorro previo para hacer el sistema cloacal en Morón, que era mucho más amplio en aquella época. No se había subdividido. Y la verdad que. La hiperinflación no lo permitió. Más allá de los líos políticos que se tapaban acá, pero no eran entre Sabatella y lo que era pues, Rousselot y el que era senador, ¿no? Román. Los líos se tapaban entre ellos. Nosotros tenemos una propuesta que ni siquiera empezó, nunca ni arrancó. O sea, fue una cosa que, en el fondo, por suerte, por la hiperinflación hubiese dejado todo a mitad de camino. Porque la verdad que hay que tener estabilidad porque uno propone hacer algo en cuotas, en conjunto con los vecinos durante muchos años. Pero el tema terminó politizado y quedó en la nada. Insisto que pues, tal vez nunca se hubiese podido hacer, pero creo que lo más lamentable no es recordar qué es lo que pasó en aquella época, yo estoy muy tranquilo con lo que hicimos en la empresa, sino que pasaron todos esos años, o sea, 30, y el barrio sigue sin cloaca. Eso habla muy mal de todos los que vinieron gobernando después, incluyendo Sabatella. Rodeado de mujeres, cerramos. ¿El pasito va a seguir siendo el mismo para la seducción del voto femenino o el cambio? Mi pasito es muy no, ahora hubo cambios en el último. No, porque yo me voy inspirando. Dejo que mi inspiración del momento me lleve a desarrollarme. Lo que sí he visto, que ha tenido tanto éxito, que ya estoy pensando que cuando me retire de la política voy a abrir una cadena de academia de baile en toda Latinoamérica, porque ya me han llamado hasta de Ecuador, de Paraguay, así que estamos muy avanzados con el desarrollo de este baile. Gracias.